bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desafío Tierra. Nos encontramos nuevamente para poder revisar las problemáticas ambientales que afectan a nuestro planeta en medio de la crisis climática. En este episodio vamos a profundizar sobre el concepto de pobreza energética, un fenómeno que experimenta en gran parte de los hogares de nuestro país. También vamos a revisar lo que opinan los candidatos a la Convención Constitucional sobre el rol que deberían tener las comunidades en la toma de decisiones ambientales. Finalmente, en nuestra entrevista del día de hoy, vamos a analizar qué es lo que sucede con la muerte masiva de salmones en el sur de Chile y el florecimiento de algas nocivas. ¿Cuál es el impacto y la relación? Lo veremos en Desafío Tierra. Bienvenidos. La aparición de medusas chinas en el sur de nuestro país tiene a los expertos en alerta. Si bien su llegada a la zona es un misterio, los investigadores advierten sobre el impacto que puede tener sobre la biodiversidad del sector. No miden más de 2,5 centímetros, se alimentan de pequeños crustáceos y no causan daños a los humanos, aparentemente. Lo que vemos aquí es una medusa de origen chino, la que curiosamente ha comenzado a aparecer y mostrarse en el sur de Chile. O sea, está en la red hídrica y si no tomamos las medidas precautorias ahora, indudablemente que hay un alto riesgo de que pueda ingresar al lago Villarrica. Víctor Durán es parte de la red Vigilantes del Lago. Ellos alertaron sobre la presencia de la cáspeda custa soberbi, su nombre científico, en la laguna Ancapulli, cercano al lago Villarrica, en la Araucanía. Pero lo cierto es que se trata de un pequeño visitante que lleva décadas en este lugar. En Chile está desde 1942 aproximadamente. Si bien ha sido avistada quizás hace mucho tiempo atrás, las condiciones actuales de saturación y de contaminación permiten que esta se pueda desarrollar de manera mucho más acelerada. Es una de las medusas con mayor distribución en el mundo. De hecho, el único lugar donde no han sido divisadas es en la Antártica, porque habitan en aguas cálidas. Por eso el calentamiento global y el alza de las temperaturas se han convertido en sus mejores aliados. En Chile, desde el 2013, son estudiadas en detalle. Hemos podido caracterizar que al menos 10 lagunas presentan poblaciones estables de esta medusa. Es una invasión biológica que es de interés, que debe seguir siendo estudiada. Pero ¿cuál es el problema de fondo? La medusa china se alimenta de lo mismo que los peces locales y es considerada una especie exótica y por lo tanto invasora, por lo que podría destruir los ecosistemas locales en los que se arraigue. Por eso hay que estar atentos a ella, conocerla, saber su ciclo biológico, saber qué recursos necesitan y eventualmente poder acometer un modo de control o erradicación. Esta especie se ha naturalizado en nosotros en las discusiones de los distintos artículos y de los reportes que hemos entregado al Ministerio del Medio Ambiente. Enfatizamos en el hecho de que creemos que su distribución está subestimada. Por eso le preguntamos a las autoridades sobre su control, pero solo nos indicaron que se encuentran recopilando antecedentes sobre este turista en la zona para determinar su verdadero impacto. El que tras su belleza podría generar cambios trascendentales en uno de los entornos naturales más importantes de nuestro país. La muerte masiva de salmones y el bloom de algas nocivas en el sur de nuestro país nuevamente pone bajo la lupa el desarrollo de la salmonicultura. Para profundizar en este tema estamos conversando ya con Flavia Liberona, que es directora ejecutiva de la Fundación Terram. Flavia, bienvenida. Muchas gracias, hola. Flavia, el 5 de abril pasado se conoció la muerte de más o menos 5.000 toneladas de salmones en los centros salmoneros en el sur. De hecho, la información oficial de Cernapesca indica que esta muerte se debe a dos fenómenos. Por un lado, la disminución de oxígeno y por otro lado, este florecimiento de algas nocivas, que es un fenómeno natural. ¿Por qué se produce este fenómeno? A ver, los florecimientos de algas nocivas en general son algas que están presentes, microalgas, para que la gente entienda, son microalgas que están presentes en la columna de agua, ¿ya? Y bajo ciertas condiciones meteorológicas, de clima, de temperatura, de luminosidad y sobre todo de carga de nutrientes, se dan las condiciones
propicias para que estas algas florezcan, ¿ya? Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el fiordo Comau, en la región de los lagos, y en los fiordos, en los canales, perdón, Yacaf y Puyuhuapi, en la región de Aysén. Ahora, las especies o las microalgas que florecen son de distintas especies y hay una variedad descrita en el mundo y para Chile de florecimientos algales nocivos con consecuencias distintas. En este caso, las algas que están teniendo florecimientos algales son algas que afectan a peces. En el caso de los lagos, es una especie que se llama Heterosigma y en el caso de Aysén, Leptocilindrus. Flavia, tú nos contabas que esto pasa por una cosa multifactorial, la temperatura, la cantidad de lluvias. ¿Se ha visto una mayor frecuencia en los últimos años de este fenómeno? Yo no creo que haya una mayor frecuencia, puede que haya una mayor intensidad, o sea, que el fenómeno sea más grande. Pero sobre todo hay que tener presente, y esto me gustaría ser bien específica, tanto los canales como los fiordos son ecosistemas semicerrados, ya son ecosistemas donde el recambio de agua es lento, donde hay condiciones muy particulares, y lo que está ocurriendo hoy día es que en esas zonas hay muchos centros de cultivo, lo que hace que esto sobrecargue el ecosistema, ¿ya? Y por lo tanto haya mucho nutriente y da las condiciones de temperatura, luminosidad o falta de precipitación, hace que estos florecimientos ocurran, digamos, y sean de la magnitud que están teniendo hoy día en las regiones de los lagos y Aysén. El otro motivo que Cernapesca mencionaba es esta disminución de la cantidad de oxígeno en el fondo marino. Esto también se puede deber en parte por la actividad productiva, la acuicultura que tenemos en el sector específico donde se produjo esta muerte? Obviamente que sí, digamos, o sea, en condiciones naturales, pensando sin salmonicultura en los fiordos y los canales, probablemente ocurrirían estos fenómenos, pero con mucha menor intensidad. Como yo te decía, al haber ciertas condiciones con carga de nutrientes y anoxia en los fondos marinos, hace que esto sea mucho más relevante en términos del impacto que generan. Y por lo tanto, es muy peligroso para la propia industria. De hecho, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene un mapa que se llama Mapa de Riesgo Climático, ¿ya? Y en este mapa, estas zonas están calificadas como de alto riesgo para la salmonicultura, producto de la FAN. Sí, de este florecimiento de algas nocivas. Este florecimiento, que habíamos dicho, hay muchos factores. ¿También se puede deber, se puede ver intensificado por el cambio climático, como para tomar todas las variables? Sí, pero uno no le puede echar la culpa al cambio climático de todo lo que sucede, porque en este caso, por ejemplo, podría haber una buena planificación, se deberían sacar los centros de cultivo de fiordos y canales. Como yo te decía, hay un mapa de riesgo climático del propio Ministerio de Medio Ambiente que señala que esta zona es de alto riesgo por florecimientos algales nocivos para la industria, y por lo tanto, si se erradicaran de esa zona los centros de cultivo, obviamente, o se disminuyeran a una cantidad mucho menor, obviamente la intensidad de los fenómenos sería más baja. Pero si existe entonces este mapeo, deberíamos disminuir notablemente quizás la cantidad de producción que tenemos, y nos lleva a dos preguntas. ¿Hay una fiscalización de la cantidad de nutrientes que se liberan por las jaulas, como el fósforo y el nitrógeno, que sabemos que también provocan este crecimiento de algas? Y por otro lado, una reglamentación de cuántas jaulas deberíamos tener, una cantidad de producción. No existe reglamentación. Voy a ir como de atrás para adelante. O sea, la industria salmonera, vía declaración de impacto ambiental, que es una especie de declaración jurada, lo que hace es que declara cuánto va a producir. Ese es su permiso ambiental, ¿ya? Y entonces instala módulos que tienen un número de balsa jaula. Pero luego pide una ampliación de este centro de cultivo y instala nuevos módulos. Y entonces al instalar nuevos módulos
aumenta el número de balsa jaula y así sucesivamente. Entonces, cuando uno mira el número de concesiones, no ha aumentado, pero cuando uno mira la carga de peces por concesión, esto sí ha aumentado. Entonces, eso es lo que hay que estar mirando y eso es lo que hay que regular. Y esto es lo que está obviamente sobrecargando los sistemas. Hay que pensar que la industria salmonera chilena entre el año 1990 más o menos y el 2019 ha crecido del orden del 3000%. Es una industria que ha crecido a una tasa de más del 100% anual y eso es absolutamente insólito. Y en ese sentido, ¿existe una planificación de, por ejemplo, ir midiendo lo que te preguntaba, la cantidad de nutrientes que se van soltando a nivel ya de cada industria? Es que no hay un monitoreo de eso. O sea, puede haber un monitoreo de las aguas, de si hay algas nocivas en las aguas, si hay ciertos contaminantes, pero no hay un monitoreo de la cantidad de nutrientes. La cantidad de nutrientes está directamente relacionada con la cantidad de peces que hay por centro cultivo, con la cantidad de alimento que se les entrega y alimento no digerido que cae a la columna de agua y de fecas y de peces que naturalmente se mueren en el ciclo productivo y que a veces se descomponen dentro de la jaula. Es que justamente te lo preguntaba. Entonces, por eso. No hay una medición. Claro, exactamente. Es que no te lo preguntaba porque es difícil esa medición, pero es algo que nos podría ayudar. Sabemos que las heces de los salmones con los nutrientes cuando caen hacia abajo, se producen estas algas, luego caen y son las mismas bacterias de los sedimentos que se van comiendo el oxígeno y provocan esta falta de oxígeno, que también es una causa de lo que pudo haber pasado. O sea, yo creo que culpar a las bacterias de alterar un ecosistema no es la forma correcta de mirarlo. La forma correcta de mirar es que acá tenemos ecosistemas frágiles, que son los fiordos y canales, ecosistemas muy particulares y que tienen además condiciones de vida especiales, tienen flora, fauna muy específica, única en algunos casos para el planeta, y sobre estos ecosistemas que tienen características particulares y recambios de agua lenta, estamos instalando sistemas artificiales que son estos centros de cultivo o granjas de cultivo, como se llama en otras partes, de especies exóticas. Los salmones no son especies chilenas, todas vienen del hemisferio norte y están cargando el sistema, y al cargar el sistema se van produciendo condiciones de anoxia, como tú describías, y también de sobrecarga de nutrientes en la columna de agua, lo que hace que estas algas nocivas que existen puedan florecer, ya que ellas, varias especies de ellas en su ciclo reproductivo, generan quistes que permanecen latentes en el ambiente. Entonces, indirectamente quizás podría, es una de las causas. En ese sentido, ¿es posible quizás pensar en una salmonicultura que fuese sustentable? Uf, es bien difícil pensar en una salmonicultura sustentable en las condiciones que tenemos hoy día. Y hay varios factores. Uno es la eficiencia de la industria, ¿ya? Y esto no tiene una solución real. Y es cuántos kilos de alimento tú le das a un salmón por kilo de pez, ¿ya? Hoy día se les da del orden de 2 kilos de pellet para producir un kilo de carne de salmón. Pero si uno se va hacia atrás, hay que ver de ahí cuánta harina de pescado se usa para hacer los pellets, cuánto aceite de pescado, cuánto lupino, todos los ingredientes. Y por lo tanto, en ese sentido, no es una industria eficiente. No produce más de lo que consume. Al revés, es una industria o una pesquería que se llama de reducción. Estos peces comen mucho y producen poco, y por lo tanto, en ese sentido, si uno lo mira desde el prisma de la sustentabilidad, no es una industria eficiente. Y por eso, digamos, tal vez sería mucho mejor recuperar pesquerías como la anchoveta, el jurel, la merluza austral, para consumo directo humano, en vez de usar algunos de estos peces como la anchoveta para harina de pescado.
Perfecto. Flavia Vilerona, te quería dar las gracias, directora ejecutiva de la Fundación Terram, por explicarnos un poco esta floración de algas nocivas y cómo quizás el impacto de la salmonicultura tiene que ver también en esta muerte de toneladas de salmones en el sur de Chile. Muchas gracias a ti. Y una última cosa, no debemos olvidarnos que esta zona donde están ocurriendo hoy día los florecimientos algales nocivos es la misma zona donde están los mamíferos más grandes del planeta, donde ellos transitan y circulan, que son las ballenas azules. Por lo tanto, estamos alterando ecosistemas extremadamente valiosos. Sí. Muchísimas gracias, Flavia. A todos ustedes, vamos a una pausa y ya volvemos. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Desafío Tierra. La pobreza energética es un problema que evidencia la desigualdad para cubrir necesidades básicas y fundamentales en diversos hogares. ¿Qué sucede en Chile y cuál es su implicancia? Lo revisamos en la siguiente nota. Pobreza energética es el concepto para hablar del acceso desigual que tienen los hogares a servicios mínimos de energía. Se trata de una situación donde las personas no logran cubrir sus necesidades fundamentales y básicas. ¿Cuáles son estas? El agua caliente, la iluminación, el uso de electrodomésticos, cocción de alimentos, aislación de viviendas, abrigo, entre muchas otras. La pobreza energética tiene distintas dimensiones. Por una parte está el acceso, donde están las limitantes físicas y tecnológicas para el suministro de energía. También se puede medir la calidad de elementos como la calefacción y vivienda. La equidad es uno de los factores que también está considerado y evalúa principios como la sensación de frío y la equidad en el gasto energético. ¿Qué pasa en Chile? Según los últimos estudios, el 34,3% de los hogares en zonas urbanas de nuestro país está en situación de pobreza energética. Es decir, uno de cada tres grupos familiares tiene acceso desigual a los servicios energéticos de calidad. Como cada semana conoceremos qué piensan o qué punto de vista tienen los candidatos a la Convención Constitucional respecto a las problemáticas que afectan a nuestro entorno. En esta ocasión quisimos saber qué piensan sobre el rol que deberían tener las comunidades en la toma de decisiones ambientales. Veamos. La nueva Constitución debe consagrar a la naturaleza como un sujeto a derechos, viviendo un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También debe consagrar el agua como un bien común de uso público inapropiable, garantizando su acceso común como un derecho humano bajo un modelo de gestión comunitaria, velando a su vez por el acceso a la información, la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental desde los territorios. En la actual Constitución no se encuentra establecido el derecho a la participación ciudadana en materia medioambiental. Es por esto que debemos establecerlo en la redacción de la nueva Constitución y que ésta sea vinculante. Es decir, que las personas y las comunidades tengamos el poder de decidir sobre esta materia, tanto en proyectos en nuestros territorios como decisiones regulatorias. Y esto acompañado de educación ambiental. Punto establecer el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución, se debe consagrar la consulta obligatoria y vinculante a los territorios, comunidades y poblaciones que se pueden ver afectadas por iniciativas o proyectos que afecten el medio ambiente y la naturaleza. Esto en el marco de una real descentralización y democracia ambiental directa. A casi un año de su solicitud, se anunció que el humedal de la Laguna de Batuco se convertirá por fin oficialmente en Santuario de la Naturaleza, lo que ayudará a preservar el patrimonio ambiental más importante de la región metropolitana. Este y otros breves aquí, en Desafío Tierra. Que ocurra un fenómeno de rayos en el Círculo Polar Ártico es algo poco frecuente. Sin embargo, en 2019 el Servicio Meteorológico Nacional de Alaska informó haber detectado los primeros rayos a 300 millas del Polo Norte. Es por ello que los científicos de la Universidad de California trabajaron en un nuevo estudio para conocer cómo los rayos del Ártico podrían aumentar aproximadamente en un 100% sobre las tierras del Polo Norte de aquí a finales del siglo debido a aumento en la temperatura del clima.
La siguiente imagen es realmente hipnótica. Un enigmático comportamiento de cientos de renos fue captado de esta manera en la localidad de Murmansk, en el noroeste de Rusia, y se hizo viral dada su belleza y coordinación. Los zoólogos explican que no es raro este tipo de movimientos, ya que esta especie lo utiliza como un mecanismo de defensa ante los depredadores. Los animales usan el trance hipnótico para defender a los más vulnerables. Usualmente son las hembras y las crías quienes se encuentran en el centro del círculo, mientras que los machos componen las últimas capas. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la declaración del humedal Laguna de Batuco como santuario de la naturaleza, el más importante de la región metropolitana. De esta forma, las 274 hectáreas del espejo de agua quedarán bajo protección oficial del Estado. Una de las características de este entorno natural es que es una área muy importante para proteger y conservar la alta concentración de avifauna acuática residente y migratoria. Se estima que una de cada 3 especies de aves descritas en Chile pasa por este nuevo santuario. La planta de concentración solar de potencia Cerro Dominador, ubicada en la región de Antofagasta, ha realizado de manera exitosa su sincronización al sistema eléctrico chileno. Gracias a su novedoso sistema de almacenamiento, puede producir energía durante las 24 horas del día, no solo en las horas de sol. Además, será capaz de evitar la emisión de cerca de 640.000 toneladas de CO2 al año y abastecer a una ciudad de 380.000 hogares aproximadamente. Ya estamos finalizando el programa, pero los queremos dejar invitados a que sigan informándose sobre todas las noticias de medio ambiente en www.desafiotierra.com. Quédese en la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo programa.